Eso pasa por andarse durmiendo. Es que hay mucho de duerme. Sí. Hello. Hello, hello. Hello. How are you? Good evening. Good evening, teacher. How are you? Good evening. Very well. I'm here present. Sorry? I'm here present. Oh, nice. I can see it. Sorry, Dina. Dijo algo, Dina. Did you say something, Dina? Acaba de entrar Monchito. Fue el último. Ah, que fue el último. He was the last. Lo malo que en este no aplica. Los últimos serán los primeros. Ahí está. Y no soy creído. All right. So how are you? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Good, good. Good. Very good. Very good. All right. Nice. Creo que por aquí traía algo y ya lo perdí. Okay. I'm fine. All right. Just give me a minute. Deme un momento. Give me a minute, please. Okay. Don Ramón, pobrecita la rata. Okay, I'm back. So let's start. Empecemos entonces. Let's start with the attendance, all right? Empecemos con la asistencia para que ya no haya interrupciones. Estamos a un día de terminar prácticamente. Así que we are about to finish level one. Estamos a punto de terminar el nivel número uno, ¿verdad? Okay. Number one. Yeah, level one. Nivel uno, level one. Okay. Let me pass the attendance quickly. Le pasaré rápidamente a su casa. Abraham. Abraham. No le puse en el audio en este momentito. Ah, okay. Pero sí lo vi ahorita. Ahí está. Ahí está present. Okay. Angélica. I'm here. All right. Excellent. Arely del Carmen. Arely, is Arely present? No, right. Carmen Elena? Present. All right. Diana? Diana? Dina? All right, excellent. Elwin? I'm here. All right, Eli? Elise? Present. All right. Present. All right. Thank you. Elizabeth? Felix? Is Felix? Yes. No. Felix is Israel. Tiene problemas para entrar, mister, pero ya, aquí está. Okay. Thank you. Flor Esmeralda? Present. All right. Flor Maria? Oi. Flor Maria is not present. Gerardo? Gerardo? Herbert? I'm here. Excellent. Gladys? Gladys Marisol? Where is that? Juan Carlos? All right. Juan Carlos, ninguna vez apareció. Lorena? Yeah. All right. Luz Griselda? Luz Griselda. Present. Okay, perfect. María de Los Ángeles. Present. All right, María Dolores. Present. All right. Ramón. Present.
Roberto. Present. Sorry. Present. Okay. Rosalidia. Sorry. Rosalena no está, ¿verdad? Rosalidia. Present. Okay. Samuel. Sigue cerrado. Present. No estoy bien. En Yesenia. Okay. Trégame un vaso con agua, Sofía, pero corriendo. Yesenia. Sofía, okay, just before we start, voy a mencionar algunos y si es, quiero ver si están acá. Vamos a ver, let's see. Muy bien, Edwin, ¿está presente? Edwin. Yes. Okay, Edwin, estaba revisando en la tarde y veo que tiene cosas pendientes en la plataforma. Por ejemplo, no tomé notas, pero example, no sé si era el examen final o era una tarea de una semana. Fue en la tarde que revisé como a las 5. Hay que ir a revisar otra vez, Edwin. Hay que ir a revisar y si hay una sección pendiente hay que completarla, ¿ok? Sí. Sí, porque sí hay algo pendiente para que vaya a revisar. ¿Ok? Thank you. All right, Eli. Sí, sí. Igual, había algo pendiente también. No recuerdo si era una semana o si era el examen final. Ahorita ya terminé todo. Ah, después y de la el cinco. Progreso y... Sí, sí, ah, ya. Okay, yo voy a revisar entonces. Ok, con Edwin quedamos pendiente, ¿verdad? Sí. Elizabeth no está. ¿O sí está Elizabeth? No, no está conectada. Ok, veamos. Está conectada Elizabeth. Ah, ¿Gerardo está conectado? ¿Gerardo? No, ¿verdad? Ok, está conectado. ¿Gladys Marisol? Gladys Marisol no está, ¿verdad? Ok. ¿Yesenia está conectada? No, ¿verdad? No le pasó asistencia y no estaba. ¿Y Félix? ¿Félix? ¿Félix? ¿Le faltan algunas actividades? I'm ¿O here. Una actividad, creo, en la plataforma? No sé si la completó después de las 5 o todavía está pendiente. Hola, Félix. Después de las 5 la completó, mister. Ah, ok. Sí, la completé. Ah, ok, después de las 5. Solo esa, solo. Sí. Ah, ok, ya está todo, todo listo, everything ready. Sí. Ok, perfecto. Sí, sí, le estoy recordando porque a mí me interesa mucho esto, ok. Muy bien, básicamente ellos. Y los demás, habían varios, así, habían varios también que aún me deben la sección 5, que no han completado la sección 5 y el laboratorio, a la hora que revisé. Que fue como a las 5 o 5 y media, creo, más o menos. A esa hora que revisé, había varios que le faltaba la sección 5 y el laboratorio. No sé si los que estaban pendientes con eso ya lo completaron ahorita. ¿O hay alguien pendiente todavía? Muy bien. Entonces, Flor María, ¿sí? Ya. Hola, buenas noches a todos. Yo creo que ya no aparece... Acabo de entrar hace poquito, no sé si me llamó por alguna cosa, no, ¿verdad? No, ah, va, okay. Gracias. Todo está bien, ok. Pues está completa la plataforma, ¿verdad, María? Todo listo, hasta la sesión 5, exámenes, todo. Examen también, sí. Ok, perfecto, excelente entonces, muy bien. Bueno, creo que de ahí tomé notas así de los casos que y le faltaban más actividades, pero igual había varios que le faltaba la sección 5 y le faltaba también el examen final. Así que siempre hago el recordatorio. Yo ahora, después de que terminemos, bueno, alrededor de las 10 y 15, yo voy a estar pasando todas esas notas, todo ese consolidado, ok, todo. Por si se atrasaron, digamos, por si no completaron alguna de la semana 1 o la semana 2, pueden hacerlo, bueno, podían hacerlo. Pueden hacerlo todavía después de las 8, porque yo voy a hacer eso como a las 10 y 15, ¿ok? Así que si hay algo pendiente, hay que terminarlo. De igual manera, veo que hay unos que han dejado, que han sacado 25%, 20% en una semana y así lo han dejado.
y yo estaba viendo los resultados finales y por ese 20, 30% no llegan al 80% en esta semana, ¿ok? Así que cuando completemos una semana, tratemos de sacar al mínimo un 80% cada semana, ¿ok? 100% es lo idóneo, ¿ok? Pero al menos si no sacamos el 100%, tratemos de tener 80% o más de 80% en cada una de las actividades y exámenes, para que al final, cuando se haga el consolidado, les dé 80% como mínimo, ¿ok? Porque ese es el requisito para poder pasar al siguiente nivel, ¿ok? Así que, bueno, básicamente eso. Igual, a los que no les hablé y están pendientes con sección 5, tienen todavía tiempo de terminar a las 8 de la noche, de las 8 a 10 de la noche, ¿ok? O si tienen alguna tarea pendiente, alguna semana pendiente, entre 8 y 10 de la noche. O si tienen solo el 20 o 30% en una semana, de 8 a 10 de la noche pueden hacerlo, antes de que yo haga el consolidado, ¿ok? Más de eso ya no hay oportunidad. Así que eso es todo, prácticamente, ¿ok? Y recuerden que eso es importante, ¿verdad? La nota que tengan es importante para el siguiente nivel, ¿ok? Para que vayan al siguiente nivel. Muy bien, no sé si hay alguna duda antes de que empecemos la clase, para que no nos retrasemos mucho. No doubts. Any question? ¿Alguna pregunta? Ya pasó lista. Yes. Al final. ¿Ya pasó lista? Sí, nos quedamos para el final, los que entraron después de que pasé asistencia, ¿ok? No se me vayan a conectar. Ok, perfect. So let's start. Empecemos entonces. Let's start. So for today's class, we have, well, first, yesterday we studied the present continuous, right? For future actions, for future events. Yes? Estudiamos el presente continuo para eventos futuros, for future events. For example, I am checking homework later. It's a future event, right? I am checking your homework later. Yo voy a revisar su tarea más tarde. I am checking your homework later. Or you can say, I am doing my homework after 8, okay? I am doing my homework after 8. So, the present continuous for future events, para eventos futuros. Important, we need the subject, I, you, we, they, he, she, it, blah, blah, blah. The verb to be, am, is, or are. And the verb with ing, y el verbo con ing, all right? For example, I am, el verbo to be, speaking in this moment. Or I am speaking English tomorrow, all right? So I am speaking, el verbo con ing. Or I can say, I am, what? I am going to San Salvador later, okay? Very good. Now, let's move on. Movámonos entonces, and let's go to the present continuous. Siempre vamos a ir al present continuous. We will go to the present continuous. But today we have questions, okay? How do you ask questions in the present continuous? ¿Cómo hacer preguntas en el presente continuo? How do you ask questions in the present continuous? And here we have it, por aquí está. Recuerden que estamos usando el verbo where. ¿Qué significa where? What is where? ¿Alguien que me refresque? What is where? Usar de ropa. Usar de usar ropa, right? No van a decir, I am wearing my computer. No, I am using my computer. Where is for clothes? Es para ropa, okay? And we have questions. Aquí tenemos preguntas. Are you wearing a suit? For example, are you wearing a suit? Oh, yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not, or no, she is, en la negativa, la respuesta negativa. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not, or no, they aren't. Cualquiera de las respuestas. Yes? Are you? What do you see? ¿Dónde vemos el verbo to be, el am, is, o el are? Where do you see it? ¿Dónde lo notan? Where do you see it? Where is the verb antes del pronombre. Are. Exactly. Is before the subject. Está antes del sujeto. De esa manera va a ir una pregunta, ¿ok? Yeah. Por ejemplo, si yo le pregunto a, let me see, Carmen Elena, are you wearing a black blouse? Yes, I am.
Yes, I am. Ah, si no le están, no hay not. Yet. Es decir, Ramón. Ramón. Are you, hola. Are you wearing a green t-shirt? Green t-shirt. No, I'm not. No, I'm not. What color is your t-shirt? ¿Qué color es la camisa? What color is your t-shirt? Yellow. Yeah, it's yellow. All right, yes. He's right. Okay, okay, let's see. Samuel, are you wearing a blue sweater? No, I'm not. No, I'm not. Y luego dime lo que estás usando. I am wearing. I am wearing a, red t-shirt. Yeah, thank you very much. All right, let's see. Veamos alguien más. Let's see somebody else. Dina. Dina, are you wearing a red blouse? Red. Are you wearing a red blouse? Licenciado, casi no lo escucho. Ah, okay. Maybe you have connection problems. Tal vez hay problemas de, conexión. ¿O los demás les cuesta escucharme también? ¿A los demás les cuesta escucharme también? ¿O solo a Dina? Confirme, please. Confirm. Está bien, está bien. No problem. ¿Se escucha bien? Yes, yes. Se escucha bien suavecito. Ah, okay. Okay, sí, seguramente entonces es el, volumen. Súbale volumen ahí al volumen al teléfono. Okay, subámosle volumen al teléfono o al, a la compu, okay? Very good. Edwin. Edwin. Are you wearing blue jeans? Wearing. Edwin. Hi. Hi. Are you wearing blue jeans? No, I'm not. What are you wearing? ¿Qué estás usando? Shorts. I am wearing short. Shorts, excellent, that's really good. Thank you very much. So, as a conclusion, como conclusión, en preguntas, primero va el am, el is, y el are. Are you wearing a suit? Are we wearing jeans? Is she wearing sneakers? Is she wearing a t-shirt? Are they wearing glasses? Yes, so that's how we make questions. ¿Alguna pregunta de cómo hacemos preguntas, valga la redundancia? Any question? Do you have any question about this? It's easy, right? Es fácil. It's very easy. Just remember, solo recuerden, si yo le digo, is María de Los Ángeles wearing glasses? How would you answer? ¿Cómo me van a contestar? Is María de Los Ángeles wearing glasses? Yes, she is. Yes, no, I think not, she isn't. No, she isn't. She is not wearing glasses. No, she isn't. Or no, she's not. Podría ser también, right? Good. If I ask you, si yo les pregunto, is Eileen wearing a yellow t-shirt? Is Eileen wearing a yellow t-shirt? No, I'm not. No, no, Eileen. Eileen Ramon, not you. He's not. No, he is not. No, he's not or no, he isn't, okay? No, he's not or no, he isn't. Very good, that's excellent. All right. You answer depending on the question. Van a contestar de acuerdo a la pregunta, okay? Yeah. Okay, let's see. Is Ramón wearing glasses? Is Ramón wearing glasses? Yes, yes. Yes, yes, I am. Yes, please. Yes, he is. Exactly. Yes, he is. Yes. Ah, in this case, Ramon, you can say, yes, I am. Okay. Yes, he is. Good. Another question. Look at Abraham and Ramon. Abraham and Ramon. Abraham and Ramon, they, right? Ellos. They. So I ask, are they wearing glasses? Abraham and Ramon, are they wearing glasses? Yes, yes, we are. They are. Yes, yes, they are. Are. Yes, yes, they are. That's right. Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are.
Question for everybody. Pregunta para todos. Are we wearing shoes? Or sandals? Are we wearing shoes or sandals? Yes, they are. No, no, we, everybody, todos nosotros. Are yes, we are. Are we wearing yes. shoes or sandals? Yes, we are. No. You say, you have two options. Tienen dos opciones. You say, we are wearing shoes or we are wearing sandals. Serían las opciones, right? We are wearing shoes or we are wearing sandals. Yes? So, again, are we wearing shoes or sandals? ¿Qué estamos usando? ¿Shoes or sandals? I am wearing shoes. Sandals. Shoes, sandals. Wow, okay, different clothes, right? Very good. So, any question about the questions? Do you have any doubt about these questions, or it's clear? It's easy, right? Es muy fácil. It's very easy. Yeah. Okay. Very good. 3 minutes. 3 minutes. In 3 minutes, you go to breakout rooms. Y van a hacerse preguntas en el grupo, in the group. For example, imagine I practice with Abraham, Ramón, and Herbert. Imagínense que yo practico con Abraham, Orlando y Herbert. Yo le preguntaré a Ramón y a Herbert, por ejemplo, is Abraham wearing a watch? Y ellos me contestan, yes, he is, or no, he's not. Depende de lo que esté usando. Luego otro hace la pregunta en el equipo. Luego Ramón pregunta, is Herbert wearing what? A blouse? They know he isn't, right? Y van contestando, okay? So the idea is that you ask questions in the group. La idea es que se hagan preguntas acerca de lo que están usando todos en el grupo, okay? Okay. Yeah. Yeah, is it clear? ¿Están bien? Yes. Solo antes de que vayamos al grupo. Gerardo ya se conectó. Gerardo no está conectado. No, ¿verdad? Elizabeth. Aquí estoy, teacher. Hola, Elizabeth. Estaba revisando, disculpen por la interrupción, pero necesito tomar este espacio para hacer esta pregunta, ¿ok? Estaba revisando la plataforma a las 5:30, más o menos, entre 5:30 y 6, creo, y aún faltaban unas actividades. No sé si las hizo después de las 5:30. Voy llegando de mi trabajo, he tenido una semana un poco complicada. Pero voy a tratar de hacerlo, de verdad que se me complica un montón, pero voy a hacer todo lo posible. Ok, yo estaré pasando resultados alrededor de las 10:15 de la noche, 10:15 p.m. Okay. Y ya los resultados, ok. Así que si tienes okay. pase después de la clase, entre 8:10 y 15, por favor, complete la plataforma, ok. Para ok, no gracias. Más. Ok, perfecto. Gracias. Muy bien. Gerardo no está, ¿verdad? ¿Gladys? ¿Gladys Marisol? No. ¿Yesenia? ¿No está Yesenia, no? Ok. Vamos a ver qué más me falta. Bueno, no está ninguno de los demás, ¿ok? Ok, perfect. So let's continue. So please, go and ask questions about your clothes. Vamos y se hacen preguntas acerca de su ropa. Go and ask questions about your clothes. ¿Ok? I will give you 3 minutes. Le voy a dar alrededor de 3 minutos. About 3 minutes. Okay? So let's go. Vamos a practicar. Let's go and practice. Hi, Herbert. Hi, Ramón. Hi, Gerardo. Hi, Eli. Hi. Le vamos a preguntar al que anda de fluorescente primero. Hola. Órale. Are you wearing? In the question I mean. Are you wearing? No problem. Ramón. Hi. What color shirt are you wearing today? My color is my day
Yellow. Pero y ahí no me mencionó. Tiene que... Wearing. Pictures. I am wearing, Ramón. Ramón. I am wearing a yellow t-shirt. Una camiseta amarilla, a yellow t-shirt, okay? Yes, thank you. All right, continue, please. I am wearing a yellow t-shirt. I am wearing a shirt black. A shirt black or a black shirt? Excuse me? A shirt black or a black shirt? What is correct? Black shirt. A black shirt. First you say the color. Primero va el color y después va la prenda, okay? A yellow shirt, a black blouse, okay. Blue jeans, okay? Black shoes, yes. Color and clothes, all right? Okay. Okay, continuemos, please. No sé qué se hicieron mis compañeros. Así, ajá. Sí. Ahora usted, por ejemplo, Niariselda, ahora diga usted qué es lo que usted está usando. Ok, entonces yo voy a decir así. I am wearing a blouse. Ajá. Sunglasses. Ese serían glasses. Glasses. Ah, sí, okay. Porque sunglasses son lentes oscuros de sol. Ah, ajá. Cierto. Ah, ok. Entonces yo voy a decir, I am wearing a blouse, a pencil. Pencil, objetos así como, como teléfono o pencil, no, sino que tiene que ser ropa. Solo la ropa. Ah, oh, mire qué importante. Accesorios suyos. O earrings, parece que son aretes. Aretes. O earring. Earrings. Bueno, entonces ahí voy. I am wearing a blouse, a glasses, a pants, a shoes. A shoes. Como que estoy estornudando. A shoes. Nada más. Ahora voy. ¿Puedo preguntar? Entonces. Sí. Sí, pregunte. Falta Edwin, me ha dicho Edwin. Ah, mire. Sí. Ah, sí. Hello, everybody. Hola, hi. I am wearing a blouse. Vamos a ver a la niadina. Sí. I am wearing, perdón. Are you wearing? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es vestido? Me he escapado. Dress. ¿Cómo? Dress. ¿Are you wearing dress? No, I'm not wearing a dress. I am wearing. ¿Qué está usando? I am. No, I'm not. Y luego, I am wearing a blouse. I am wearing a blouse. Ahora, Angélica. Uh-huh. Are you wearing a blue blouse? Ah, pero voy a decirle que descalzo. Ah, a chuña. No, son bromas. Chuña. Con estos calores uno vuelve a chuña. Are you wearing sandal, verdad? Ya. Con estos calores uno está bien. How do you say descalzo o chuña in English? No shoes. Descalzo. Es que me preguntan que si estoy usando de zapato, que si quede calzado.
¿Y si estoy sin zapatos? I am barefoot. Barefoot is descalzo o descalza. Ah, barefoot. 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 Uh-huh. Barefoot. How do you, how do you spell it? Are, like B-A-R-E, luego como bien, F-O-O-T, barefoot. Oh. Descalzo, yes. Like this, así de esa manera. You can say, I am barefoot, ando descalzo. Es de chuña. Sí, y lo acabo, acabo de leer en una letra de una canción. Entonces, Abraham, I am wearing... Barefoot. Barefoot. I'm barefoot. Descalzo. Solo ponga I'm barefoot. Okay. Ese descalzo. A buen salvadoreño chuña. A chuña. No traducción. Who's wearing shoes? Who's wearing shoes here? I'm including the teacher. You're included here. Aquí nadie se escapa. I am wearing sandals or flip-flops. Like Elizabeth or like like this am, or like yes. Elizabeth? Yeah, like yours. Yes, I'm like wearing in sandals. Oh. Sandals, okay. Super. No, pero ando esta vez, chancla. Va. La golpeadora, le amo. La que le baja, la que le baja a uno a la cabeza. La baja mango también. La baja mango, jocote y todo. Ok. Are you wearing a jacket? No, I am not wearing jacket. I am wearing black shirt. Is it a shirt or a blouse, Maria de Los Angeles? Are you wearing what? Are you wearing a shirt or a blouse? Shirt. Ah, a t-shirt. Okay, good. Mm-hmm. All right, thank you. Voy entonces. Ah, ya estuvo. Continue. Carlos. Tienes 55 segundos. You have 55 seconds. Is Mrs. Rosita Marquez wearing a scarf? Scarf. Es como bufanda. Oh, no. I am not. I am not. Ay, hazte la llave. I am wearing. ¿Y qué no? ¿Y qué es lo que tienen esa? No listen. No listen. No escuchamos. Sí, okay. Sí. Just a quick reminder, solo un recordatorio, just a quick reminder. Cameras on, please. Cámaras encendidas para todos. Cameras on for everybody, please. Okay, Isa. Yeah, thank you very much. All right, thank you very much. All right, so let's carry on. Okay, let's see. Now, everybody, I will ask some questions and you listen. I will ask some questions and the rest, everybody listens. Okay, todos deben estar atentos. Le voy a hacer unas preguntas a algunas personas y luego regresaré. Y le haré la pregunta directa a otro de la clase acerca de esa persona. So you better pay attention. Pay attention carefully. Ponga mucha atención. Pay attention. Okay, let's see. Carmen, Elena. Are you wearing black shoes? Black shoes. No, I'm not. Okay. I'm wearing brown shoes. Brown shoes, very good. Now let's see, Maria Dolores. Is Carmen Elena wearing black shoes? The microphone, Maria Dolores, el micrófono, the microphone. Black
Okay, María Dolores. Is Carmen Elena wearing black shoes? Yes, she is or no she is? Yes, she is. Listen, listen, escuchen otra vez. Okay, Carmen Elena, for you. Carmen Elena, are you wearing black shoes? No, I'm not. I'm wearing brown shoes. Okay, María Dolores, is Carmen Elena wearing black shoes? No, she's not. And she is wearing? She's wearing, no. Brown shoes. Thank you very much. All right, very good. So pay attention. Estén atentos todos. Pay attention, please. Lorena. Are you wearing glasses? No, wearing now. Okay, very good. Thank you. Thank you. Okay, let's see. Dina, is Lorena wearing glasses? No, I'm not wearing a glass. No, I'm not, or no, she is not. What is correct? She's not wearing a glass. Excellent. No, she's not wearing glasses. Thank you, Dina. Herbert. Yes. Herbert, are you wearing jeans? Yes, I am. Good. Thank you, Herbert. Okay, let's listen to Felix. Felix, is Herbert wearing jeans? Repeat, please. Pay attention carefully. Herbert, are you wearing jeans? Yes, I am. Okay, Felix. Yes, is Herbert wearing jeans? Yes? Yes, I am. Yes, he is. Thank you, Felix. Diana, are you wearing a blue blouse? Are you wearing a blue blouse? Diana. Hi, Diana. No escucho bien. ¿Te oye interferencia? Yes. Yes, I am wearing a blue blouse, Diana. Blue blouse. Blue blouse. Blue blouse. 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 Diana, are you wearing a blue blouse? Yes, I wear a blue blouse. Blouse. Let me see. Vamos a ver esa blusa azul. Let me see the blue blouse. No. It's black. It's black. So, let me repeat the question for you again. Voy a repetir la pregunta. Diana, are you wearing a blue blouse? Yes, se oye interferencia. No se oye bien. Hay interferencia. No, no oigo bien. Okay, Diana, are you wearing a blue blouse? No, I wearing black. Blouse, black. Black blouse. Excellent, excellent, very good. Okay, Samuel Alejandro, is Diana wearing a blue blouse? No, she's not. She's wearing a black blouse. A black blouse. Good. That's excellent. Thank you very much. Good. So do you have any question about this topic? ¿Alguna pregunta acerca del tema? It's clear. Está claro, ¿verdad? It's clear, I think. Yeah. Very good. Now listen. Let's go to the next topic. And the next topic is the time. The time. The time. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Y para esto, and for this, you need to know the numbers. Deben saberse los números. ¿Quiénes no se saben los números de aquí? A ver, al menos del 1 al 60 deben saber los números. At least from 1 to 60. Al menos del 1 al 60. ¿Quién no se lo sabe? Del 1 al 60. Who doesn't know the numbers from 1 to 60? Diana, thank you. Yeah.
Nina, thank you very much. Okay, only two, solo dos entonces, los demás sí, ¿verdad? The rest knows the numbers. Okay, very good. Now listen. We have different ways to tell time. Tenemos diferentes formas de decir la hora. We have different ways to tell time. Okay, good. The ways. Veamos esas formas. Okay, first, primero, let me show you, déjame compartirles, let me show you quickly. Okay, let's see. Here. This one, here, acá. Okay, pay attention carefully. Pongan atención cuidadosamente. Pay attention carefully. So, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? Let's look at clock number one. Veamos el reloj número uno. What time is it? Ah, it's 1 o'clock. It's 1 o'clock. La una en punto, right? It's 1 o'clock. So you can say, podríamos decir, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, en punto, right? Good. Let's look at the second clock. Veamos el segundo reloj, second clock. What time is it? It's 1, la una, 05, la una y cinco, is 1:05. Okay? O también podríamos decir, it's 5 after 1. 5 minutos pasados de la una. O 5 minutos después de la una, right? It's 5 after 1. Okay? Imagínense que la aguja está aquí. Entonces diríamos, it's 15, it's 15 past 1. 15 minutos pasados de la una. Or imagine, o imagínense que la aguja ya está aquí. Ah, entonces vamos a decir, it's 50 after 1. Son 50 minutos después de la una. It's 50 after 1. Okay? Very good. So we use after. Usamos el after en este caso. Significa después. 5 minutos después, 10 minutos después de la hora que estamos diciendo. Okay? Very good. Let's carry on. Sigamos. Next clock. Siguiente reloj. What time is it? You can say it's 1:15. La 1:15. It's 1:15. Or you can say el after siempre. After es después. It's 1:15. Un cuarto después de la 5. De la 1, perdón. O la 1:15. En otras palabras. Okay? Yes. After is después. Okay? Let's go to the next. What time is it? Ah, 1:30. La 1:30. 1:30. You can say 1:20, la 1:20. Or 1:10, la 1:10. 1:10, all right? Vamos al siguiente, let's go to the next. What time is it? ¿Qué hora es? It's 1:40. It's 1:40, la 1:40. Or you can say it's 1:40. Este 2, aquí en este caso, significa para. It's 1:40, 20 para las 2. Ok, pero imagínense que son las 1:50. 1:50. What time is it? ¿Qué hora es? It's 10:40. 10 a la 1, 10 a la 2, sorry. It's 10:40, 10 a la 2. All right? So el 2 es, significa para. 2 is para. 10:40, 10 para las 2. 20:40, 20 para las 2. Ok? And the last one, el último. The last one. What time is it? Is 1:45, la 1:45, or you can say, is 1:45, siempre usando el 2, is 1:45, un cuarto para las 2, is 1:45. So let's review, repasemos rápidamente. 1 o'clock, you can say, podemos decir 2 o'clock, 2 en punto, 3 o'clock, 3 en punto. Siguiente, next. 1:05. Or 5 after 1. 1:15, la 1:15, or 1:15, la 1:15. 1:30, 1:30, 1:30. 1:40, 1:40, or 20:40, 20 para las 2. It's 20:40. And the last one, el último. 1:45, 1:45, or 1:45.
Un cuarto para las dos. A quarter to two. All right. Any question about the time? ¿Alguna pregunta acerca de la hora? So we have different ways to tell time. Aquí tenemos diferentes formas de decir la hora. Usando el after, que significa después. Usando el o'clock, que significa en punto. A quarter, que significa un cuarto. A quarter. Okay. Y usando el to, que significa para. Okay. So any question? ¿Alguna pregunta? Do you have any question? Do you have any question? En el segundo ejemplo. Yeah. Donde decía it's 1:05. ¿Cuándo se usa ese O? Ese O es básicamente representa el cero. En los minutos del 1 al 9, en los minutos del 1 al 9 se usa el cero, el O. For example, imagine you say, quieren decir you want to say la 1 y 8, o la 1, sí, la 1 y 8. So you say 1:08. It's 1:08. O la 1 y 9. It's 1:09. Pero si ya es la 1 y 10, ya no es necesario ese cero. You say it's 1:10. De la 1 y 10 en adelante ya no es necesario ese O. Okay? All right, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? Siempre que es hora exacta se dice o'clock. Por ejemplo, 1:00, 2:00, 3:00, 4:00. Yes, yes, o'clock. Yes, you're right. Está en lo correcto, you're right. Okay. Yo tengo una duda, teacher. Mm-hmm. What? Adelante, go ahead. Yo tengo una duda, teacher. Adelante. Teacher. Yes, adelante. 30 se pronuncia 30 o 30? 30. 30. Con la lengua entre los dientes, el primer sonido. 30. That's right. Okay. Yes. Teacher. Yes. Teacher, yes. Con respecto a quarter, 15 minutos, 15. ¿Perdón? Un cuarto. Quarter es como un cuarto. Un cuarto. O 15. No, un cuarto. 15. A quarter es un cuarto. A quarter. ¿Puede ir a house? ¿Y media? Por ejemplo, cuando decimos 10 y media. Allí no aparece. Pero para decir 10 y media, si quieren decir 10 y media, pueden decir 10:30, que son las 10 y 30, o 10 and a half. 10 and a half. Half significa media. O pueden decir también usando el after, que es lo que estudiamos ahorita. A half after one, for example. Media hora después de las de la una o la una y media. Half after one. Okay? Half is media. So any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? No questions? 10 after three. 10 after three. Exactly. So what time is it in this moment? ¿Qué hora es en ese momento? What time is it in this moment? It is 7:48. Ah, it is 7:48. It's 7:48. Another way? ¿Otra forma? 48. ¿Otra forma? Another way? It is 12:08. It's 12:08. 12 a las 8. It's 12:08. El 2. ¿Otra forma? ¿Another form? Usando after. Using after. After. Cuando usan after, primero dicen los minutos, ¿ok? Nothing after. It's 48. After. 47. Exactly. It's 48. After 7. Cuando usamos el after, primero van los minutos. It's 48 after 7. Excellent. That's very good. That's nice. So, any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question about the time? No? No questions about the time? No? Everything okay? ¿Todo bien? Everything okay? Okay. So, let's go in working groups. Vamos a trabajar en equipo. So, listen. Using the following clocks, usando los siguientes relojes que les voy a mostrar en este momento. Using these clocks, si quieren alguien una captura,
Si no hacen captura, estos relojes están en la página 31, page 31. So these clocks, estos relojes de acá. So listen, using these clocks, what are you doing? What you will go in groups. What are you doing? Van a ir en equipos. You will go in groups and you will practice the question, what time is it? Van a tomar turnos. What time is it? Y se van a preguntar la hora usando estos relojes. What time is it in clock number one, for example? What time is it in clock number two? What time is it in clock number three? What time is it in clock number four? What time is it in clock number five? What time is it in clock number six? Esa va a ser la pregunta que van a usar. What time is it in clock number one, in clock number two, number three, blah, blah, blah. Y dicen ahora, ok, ustedes deciden cómo hacerlo en el grupo. You decide how to do it in the groups. Si no tienen material, hagan una captura. Make a screenshot, please, if you don't have the photocopy. Ready? ¿Listos? Are you ready? Okay, I give you 5 minutes. In 5 minutes, let's go and practice. Vamos a practicar. Let's go and practice for 5 minutes. ¿Alguna duda de lo que van a hacer ahorita en equipos? Any doubt? No? Everything clear. All right, let's go and practice. Vamos a practicar entonces. Let's go and practice then. Creo que voy a compartir la pantalla. Ok. Ahí me dicen si aparece. Vaya. Nos tocaría uno cada uno. Al más fortuno le tocarían dos. Apretamos cabales. Y a Normón le tocarían dos. Ahí está. Ay, ¿lo logran ver, va? Sí. 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 ¿Se distingue o le subo más al zoom? No sé. Sí, no mal. Sí, se distingue. Solo se ven dos. No me preocupen que después los voy a mover. Después. Ah, ok. Ahí está. Va. Echa el tiro los primeros dos. A mí pregúntame el primero, que es el que ya tengo la respuesta. Ay. Calidad. Carmen Elena. What time is it in clock number one? It's 2:20. Say the different ways. Digan las diferentes horas en que se puede. Okay. Another way. It's 20 after 2. Calidad. Ahí está bajo la respuesta. Ahí está bajo la respuesta. No me fijas. Permítame un momento. Que le respondí. Excuse moi. No, pero es que hasta ahorita que la respondí, lo vi. No hay problema. Hasta ahorita que estaba la copia hecha. Ahora sí. Ok. Rosa Lidia, are you there? Okay. What time is it in the clock number two? Is it 50? 750. 50. Otra forma. Es. Oh, sí. Is 7 after tea. No. Flor. ¿Qué pasó? ¿Alguna otra forma de decir la número 2? La número 2.
Sería, vamos a ver. Sería it's ten to seven. Calidad. It's 10 to 7, creo. Don Ramón. It's 10. Yes, oh. Te vas a caer. Okay, la hora en el reloj 3. Es que no te vi mirando la cochineta. Una cama. ¿Dónde? ¿Cuál de los 6 me iba a preguntar? Number 3. ¿Cómo se dice? 40, ok. It's 8:40. ¿Así está bien? Yeah. 45. Ok. Y si no, podría decir quarter. El quarter, ajá. It's quarter to tonight. Tonight. Falta un cuarto tonight para las 9. Ajá. Ok, thank you. Samuel, what time it is? Number 5. It's 3:15. Mm-hmm. Sí. 3:15. Eli, what time it is? Number 6. 6. A ver. It's 3:40. After, ha pasado. After, pasada. 30 minutos después. 30 después de las 4. 30 minutos, ajá. El after después, sí. Ok. Hoy, ¿quién pregunta? Le voy a preguntar, don Miguel. What time is it? Number 2. 6:50 para las 7. Vaya, vamos a escribir. Sit. 6:50. Y vamos a escribir también a las 7. Entonces vamos a escribir. After seven. Sí, y las 8, como le dice. No, 7. Sí, after. No, mi amor, ya estuvo. Angélica, what time it is? No le escucho bien. Okay, I hope you finish. Espero que hayan terminado. I hope you finish, all right? So the idea was to practice. La idea era que practicaran. The idea was to practice, all right? I hope you practice, all right? Espero que hayan practicado. I hope you practice, all right? Le voy a pasar asistencia rápidamente la última vez. I will pass attendance quickly. So be alert. Estén atentos. Pay attention, please, all right? Please. All right, let's see. Veamos. Let's see. Abraham? Abraham. Problemas de audio. No les escucho. I don't hear you. I don't hear. Tiene problemas de audio. Los micrófonos. Can you hear me? ¿Me escuchan ustedes? Can you hear me? Caliente. Sí. Hay interferencia. Yes.
Okay, let me see. Okay. I'm here. Yes, please, I don't hear you. Te voy a poner asistencia así rápidamente a lo que están, ok? So we advance para que avancemos, porque no les escucho ahorita. I don't hear you, I don't know why. No sé por qué. Ok, solo levanta la mano así para ver. Raise your hand, así para verlos, ok? Let's see, Abraham Orlando. Angélica. Ok, very good, thank you very much. Arely del Carmen. Levante la mano si está. Okay, raise your hand if you're there. Carmen Elena. Estamos para servir. Así yo, Carmen. Diana. Diana. Okay, I see you, Diana. Edwin. Edwin. Okay, thank you. Eli. I am here. Sí, I am here. Ahí sigue. Levanten la mano porque no las escucho. Ok, please. Elizabeth. Elizabeth. I'm here. All right. Yeah, thank you. Ahora sí. Yes, Elizabeth. Félix. Félix. Present. Ese nos hizo Félix. Present, present. No está Eli, mister. Present, present, present. Flores Alejandra. Ah, sí, I see you, I see you. Ya veo a Flor. Flor María. Right. Gerardo. Present. María Los Ángeles. Herbert. Félix sí está. Me la mano. Present, present. Okay, let's see. Herbert? Oh, yeah, I see you, Herbert. Gladys? No, right? Juan Carlos? No. Lorena Margarita? Griselda? Nice, thank you. María de Los Ángeles? Okay. María Dolores? Present. Okay, thank you. Present. Ramón? I'm here. Thank you, Ramón. Roberto Amilcar? Present. Roberto Amilcar? Oh, present. Yeah, you, present. Sorry, I see you. Rosa Elena? Rosa Lidia. Present. Sí, ok, yes. I see Rosa Lidia. Samuel. Yes, Rosa Lidia. Ya, ya, Rosa Lidia. Samuel. Ahí está ya, Rosa Lidia. Ya le puse la asistencia. Ok, Samuel, ok, thank you. Y Yesenia. Ok, Samuel, ya está. Yesenia. ¿Dónde está? Ok, ok. Thank you and sorry for the audio. Lo siento por el audio. Por favor, si yo sé que me están escuchando, ok. Veremos qué hacemos para mañana con el audio. But listen, please, escuchen. Vayan y terminen. Plataformas, si no lo han terminado, yo pasaré notas a las 10 y 15. Así que tienen 2 horas y 15 minutos para poder terminar si no han hecho alguna actividad. Mayormente sección 5 y último laboratorio y último examen. Ok. So, thank you very much and good night. Goodbye. See you tomorrow. Les veo mañana. See you tomorrow. Bye bye. Bye. See you tomorrow. Bye.